ahora fíjate, ahora los sonidos de antes, nos poníamos a comprar la música, la estudiábamos la música a fondo, ponías un tema, lo estabas escuchando, donde había los huequitos de cada disco, ahí es donde hablabas. Porque me pararon varias veces con la camioneta, con armamento, y como nos decían, antes tú tenías que hacer tus luces con botes, agarrabas los botes, les ponías unos sockets y ya eran tus luces. Yo te dije a Ramón, ¿sabes qué, Ramón? Compré armamento, ¿cómo ves? Todos los sábados tengo un programa que se llama ¿Qué onda con los sonidos? Señor Guillermo. Sí. Mucho gusto. Oiga, me dicen que usted trabaja en la radio. Sí, bien. Tiene un programa de radio. Sí, es un programa de niños. ¿De niños? Sí. ¿En Radio Relax? Relax 104.5 FM. ¿Cada cuándo pasa su programa? Sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana. Sí. Hola, 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 que viene, hola, que va, hola, amiguitos. ¿Cómo les va? Sí, exactamente. O sea, ya desde antaño me he dedicado a lo que es, me gusta la locución. Aparte de esto, de ser locutor en estación de radio, tengo un sonido. O sea, yo de mi mundo por ver, estoy desde Radio Voz, Radio Onda, 60 La Candela, Radio 1, Sabrosita. De hecho, era mi hermano, mi amigo Juan Ramón Sánchez, de La Mano Peluda. ¿Lo conoció? Sí, bueno, bastante. Conviví mucho tiempo con él. También conozco a Gio de la Calle, conozco al Cachaguao de El Paquiqui, que es el Paquiqui en La Que Buena, todos son mis amigos, mis amigos, todos conozco. Y en su programa, disculpe, no lo he escuchado. Ajá. Pero en su programa, ¿qué es qué es lo que platica? Porque dice que es para niños, ¿no? No, o sea, más que nada yo lo programé para peques y no tan peques, porque mucha gente adulta lo escucha. Ah, okay. Y recuerdan cuando era su niñez. Ah, okay. De hecho, ella también trabaja conmigo, ella es Estrellita de Mar. Cuando me acompaña, ella es Estrellita de Mar. Ah, hola, mucho sí, gusto. Ella me acompaña, también es comunicadora de la radio. Y entonces, ¿programan música? Supongamos, yo cuando agarré ese programa me costó mucho trabajo porque estaba el mango relajado y escudido. Papá, entonces tú le comprabas el disco a tu niño y los demás puras groserías. Entonces, ¿qué le estabas enseñando a tu hijo? Ajá. Entonces yo retomé los temas otra vez de Kiki, Chabelo, Lagrimita y Costel, Tatiana, todos ellos los empecé a retomar para que los niños vean a recordar toda esa cultura. De hecho, yo recuerdo los programas de Cachirulo, todos los programas del tío Gamboí, todos estos que dedicaban a los niños, más que nada. Y Burbujas también, que se dedicaba a lo que es el tesoro de saber para los niños. Entonces me fue cuestión de retomarlo en esa cuestión. ¿Cuánto tiempo lleva en la radio? Yo en la radio llevo 13 años. 13 años. O sea, al medio año de fundada la radio, yo entré a la radio. Esto se fundó en marzo, un 15 de marzo, no, se festeja siempre el 20 de marzo. Los aniversarios, apenas hicimos nuestro terceavo aniversario. Ya con la nueva directiva, que es el hijo de Juan, de Juanito Barrón. Sí, que vencía el Ponchito, que ese que ahora es el que, nuestro titular, que es el que te lleva la batuta. Entonces, de todo esto, aparte del programa de niños, todos los sábados tengo un programa que se llama ¿Qué onda con los sonidos? O sea, el programa habla de qué onda con los sonidos de antaño, todos los sonidos, la trayectoria de todos los sonidos, cómo fue su trayectoria. Entonces, de ahí son de 4 a 6 de la tarde todos los sábados, que es el papi de papi, Yemaya 2000, o sea, que sería yo, Yemaya 2000, la humilde elegancia, Yemaya 2000, con Ana Manantieres, y ella entra como alma sonidera. Ahí con los, o sea, son otros sinónimos, aparte de luego los personajes que hacen dentro de la radio. Oiga, y hablando del tema de los sonidos, ¿usted cómo ha visto que ha cambiado a través del tiempo el movimiento de los sonidos? Bueno, ha cambiado mucho porque ya todo ahorita ya es digital, todo ya es computarizado, y antes no. Antes tú tenías que hacer tus luces con botes, agarrabas los botes, les ponías unos sockets y ya eran tus luces. Y ahora no, ahora son robóticas, todo computarizado, menos trabajo. Antes, los sonidos de antes, colgábamos nuestras luces en medio de las calles con lazos. Ahora ya no, son estructuras. De medio de las estructuras, de ahorita no, jefa. Entonces, en medio de las estructuras, otra de plástico. Entonces, en medio de las estructuras, ahí ya pones
sus luces, ya no echan mucho trabajo, ya entran con gatos hidráulicos, tú no, antes no, antes ponías trompetas en los postes de aquí para allá, nomás que entró ecología con los sonideros, porque dicen que qué necesidad tienen los de 3-4 que ahí están oyendo el sonido y la pachanga es aquí, no hasta allá. Entonces de hecho nos dijeron, ¿saben qué? Hay que bajar las trompetas, puro bafle. Entonces se dedicó ya a meter puro bafle. Puro bafle, y de ahí ya nos dedicamos a meter bafle, ya las trompetas fueron, ya fueron obsoletas, ya no se usaban las trompetas. Oiga, y en la forma de convivir de los jóvenes, ¿cómo ha visto el cambio? Mira, los jóvenes, la mera verdad, antes era muy, muy más tranquilo, no pasaban de que te moretieran un ojo, que se aventaran un tiro, una boca, sí, exactamente, un tiro de tú por tú. Ahora no, bien, están muy armados, casi la mayoría traen armas, entonces ya sacan el arma y ya no es como antes, ya no es nada de que un tirito y ya, y nos vemos y ya todo olvidado. Ahora no, ahora vienen las rencillas y tú te descontras a ese cuate y va por los demás y te hacen otro despapalle. Entonces ya no vienen nomás con el de la bronca, sino vienen con todos los de la fiesta. Uh-huh. Y no se vale, porque todos los de la fiesta no tienen nada que ver en el asunto. Ahora todos eventos para los jóvenes, para la gente, para que disfruten, ya no falta el manda lo que venga a destruirte todo. O sea, tienes todo para que la gente conviva y te destrozan todo. Entonces las autoridades no se van directamente a la banda, sino se van a los organizadores. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya saben que de la banda no le van a sacar nada y al organizador sí le van a sacar todo lo que ellos quieren. Oye, yo recuerdo que antes un festejo de 15 años, sí, una boda, ajá, era una fiesta, ajá, como comunal. Sí, para estar cómodos. Como los japoneses, sí, total. Era como un asunto comunal porque, ajá, pues uno de morro veía que estaban instalando un sonido, ¿no? Sí. Y sí, ibas pasando y decías, ay, ahí va a haber 15 años, ¿no? Y prácticamente todo el mundo estaba invitado como al baile, ¿no? Sí, exactamente. Ahora tú antes decías, veías de los cerros cómo brillaban las luces de los faros de avión que se usaba, ¿no? Y después fueron de avioneta porque eran ya nomás cuatro faritos que daban vuelta. Antes eran 13. ¿Por qué 13? Porque cada faro trabaja a 12 volts. Entonces tú metías 13 para si llegaba una descarga, no se te fueran a quemar. Ah, estrategia. Entonces ya con ustedes era la técnica para que tú estuvieras trabajando a 13 watts, no a 120, sino a 13 watts, así si te llegaba una descarga no te llegaba muy directamente. Ajá. Y todo eso era ingenio, ¿no? Sí, ingenio. ¿Y? Ahora fíjate, ahora los sonidos de antes, nos poníamos a comprar la música, la estudiábamos, la música a fondo, ponías un tema, lo estabas escuchando, donde había los huequitos de cada disco, ahí es donde hablabas. Ahí donde aprovechabas, tú hablabas y empezabas a cantar otra vez el artista y ya dejabas de hablar y volvías otra vez. Entonces tienes que aprender la música de memoria para saber dónde podías hablar. Y ahora no, ahora les vale, ahora hablan encima de la música y te lo repiten como 50 veces, ¿no? Yo le voy a preguntar algo y no me tome mal la pregunta. De hecho, no estoy buscando una malicia, ¿no? Pero hoy está de moda que lo que usted dice, ¿no? Y en estos tiempos está sonando mucho un sonido que se llama el pirata, ¿no? Ah, sí, el pirata. Y yo veo que hace esto, que él ya como si fuera cantante, pero no canta y nada más es como y saludos, ¿no? Ajá. ¿Usted qué opina de eso? O sea, fíjate, es que cada sonido agarra su trayectoria, agarra su, ¿cómo te diré?, su punto de vista de cada sonido, su forma de hablar hacia la gente. Entonces tú no puedes hablar como una changa, un rolas, un fascinación o su rompa caliente que habla igual que el Pancho, ¿no? El sonido Pancho debe ser algo como su once sonorámico que le pusimos gritando a los sonidos a México. Es cuando está tocando, dice, el sonido sonorámico hoy está con ustedes y puras groserías. Que baile la chingada música y si no la baila yo se las pongo, si no la baila entonces quién sabe qué. Raúl López, sonido sonorámico en México. Entonces son diferentes voces, o el Pancho, la voz dureza, sonido Pancho, o Tepito. Va generando su propio estilo. Su propio estilo, sí, exactamente. Sí, ella me comentó una ocasión, ¿y tú por qué no agarras un estilo así? No, le digo, ya mi estilo es así, así me gustó. Ahora yo con el sonido, fíjate, es que es arma de dos filos. Yo al entrar en varias estaciones de radio, sucedió de que ya la maldad ya andaba sobre de mí. Entonces yo te dije a Ramón, ¿sabes qué, Ramón? Compré armamento, ¿cómo ves? Hice compartimentos abajo de los bafles para el armamento. Mira, dice, mi ahijado, dice, vende tu equipo, porque ya te pusieron el dedo. Llegas a matar a alguien, se van todos a la cárcel y para que salgan es muy difícil. Y quedan fichados todos, vas a perder tu sonido y van a quedar fichados. Y si lo vendes mejor, cómete tu dinero, dice. Agarra, vende tu dinero, vende tu equipo y cómete tu dinero. Por eso estoy cortito, porque me comí mi dinero. Fue mejor, ¿no? Sí, porque uno no sabe qué hubiera pasado. Sí, entonces,
su sonido era muy grande. Bastante grande. ¿Cómo se llamaba su sonido? Se llama todavía Yemaya 2000. O sea, mira, yo al principio mi sonido yo lo quería poner Shazam, el auténtico genio de la música grabada. Pero después ya no, como se me asoció con un amigo y él tenía el Yemaya 2000, ellos empezaron en la colonia Azteca, pasó de un hermano a otro hermano, entonces ahorita el Yemaya ya en el Alegre lleva como 80 años. Ya lleva como 80 años porque pasó de un hermano a otro hermano. Conmigo ya lleva 40, imagínate. O sea, conmigo ya te llevas una vida. Yo empecé desde los 7 años como sonidero. Ahorita tengo 60. Entonces, imagínate. Entonces, cuando sí, le pasa esto, que como que le ponen el ojo, sí, decide vender. Venderlo, porque me pararon varias veces con la camioneta, con armamento, y como decían, ¿ves equipo? No, no tengo nada, vine a hacer un paro nada más. Entonces nos mandaban muchas, ya sabes dónde. Sí, sí, sí. Entonces, para eso un amigo mío tenía el sonido Pegaso. Entonces, el sonido Pegaso y lo llevaba a la misma camioneta que yo contrataba camioneta para que me llevara a los eventos. Ese día me tocaba ir a tocar a los Sagitarios 3. No llegó la camioneta, él lo llevó a la Colonia del Sol. Al otro día llega el de la camioneta y me dice, oye, ¿qué onda? Dice, ¿no viste mi camioneta? Le digo, ¿estoy esperando ayer? Le digo, porque de hecho yo llegué a los Sagitarios muy tarde porque no viniste tú. Me dice, ¿qué crees? Que me robaron todo el equipo con el Pegaso, con todo el equipo del Pegaso. Dije, no, iba sobre de mí el tiro. Mejor de ahí decidí, mejor lo vendo. Y fue como lo vendí. Ahora sí toco, pero familiar en casa. Ya cuando tengo un evento grandísimo, ahí me sonoriza el sonido de Ivani. El sonido de Ivani es uno de los grandes que trabaja para el gráfico. Entonces, trae trailer. La última vez que me sonorizó en el Piñón de los Baños, me metió 52 bafles abajo y 52 arriba. Ándele. Entonces me dicen, llegan todos los de ahí, llega Cristalito Porfi, llega Sonido Fajardo, o sea, llega La Morena, llega Cero Rumba, y me dicen, oye, ¿qué onda este sonido? No, me estás sonorizando el diván, y dice, pero estás buena música, te oyes bien. Llegó el Joto más viejo de ahí, del Peñón de los Baños, y me dice, oye, mi hermano, si traes buena música. Si no estuvieras tocando bien, ya te hubieran apedreado aquí. Oiga, y ahorita que mencionas eso de traer buena música, ajá, hoy con el internet es más fácil, pues, escuchar música de otros países y así. Pero antes, ¿ustedes cómo le hacían para traer esa pista de musical que no se oía aquí y que iba a ser como la sensación? Mira, nosotros nos íbamos, supongamos, a Discos Medellín o Discos Campos o así, varios allá en Tepito, y ahí nos conectaban ellos la música, nos decían, mira, tenemos este tema especialmente, o nos íbamos con eso, allá el Peñón de los Baños también, con toda la familia del sonido arcoíris, con la Fascinación. Entonces ellos nos decían, te damos 2 meses para que quemes este tema, te salen 500 pesos, después de 2 meses nosotros los mandamos al mercado. Entonces tenías 2 meses para quemar la música. Para que usted fuera como el primero en sacarla. Sí, entonces tú para esto, tu disco les quitabas toda la portada encima para que no te fueran a piratear el tema. Entonces ya o les hacías un centro de los discos negro y lo ponías encima para que no los vieran. Ajá. De hecho, yo cuando entré a Radio ahí a una entrevista con Agustín Colín, en paz descanse, que él manejaba Cañaveral, ya después Agua Nueva Tropical. Entonces ahorita con lo de eso de la enfermedad que hubo, pues él se fue, ya dejó de existir. Tiene un estudio aquí en la colonia Agua Azul. Entonces él me llevó un tema que se llamaba La Embrujo de Cumbia. Como estaba de fuerte la de Embrujo de Amor de Orquesta Canela, yo le llevé Embrujo de Cumbia. Pero era la Embrujo de Cumbia de la 2 de la Orquesta Bohío, porque la primera, la original, era de Tropicana Aragón. Entonces él me dice, dame chance de grabarla, no llevo allá. Digo, pues grábala. La grabó, me metió unos cañonazos, la sacaron en Tepito, y hasta la fecha ese tema sigue pegando en la radio como Embrujo de Cumbia, pero es la 12, es de la Bohío, la original es la primera de Tropicana Aragón. Y es que si hay Embrujo de Cumbia, lo baila la gente, Embrujo de Cumbia. Bien. Exactamente, es ese tema que subió y pegó, y sigue hasta ahorita, sigue pegando ese tema, que si hubiera cobrado regalías, sería multimillonario, pero como les digo, el dinero se va, los amigos se quedan. Entonces, mientras busques amigos y tengas a alguien, ay, ya no te acabé de contar que yo ya me hallado a mí, yo le quería poner tu amigo, pero me dijeron, no, soy muy perro tu amigo, búscale mejor otro, porque tú cuando vas a una estación de radio te preguntan cuál es tu grito de guerra. O sea, tu grito de guerra, Ramón Rojo, que es el rey de reyes, Tonio Caníbal, que es el maestro del bajo, y así todos llevan el Super Willo, el rey del bajo. Entonces, ¿usted cómo se va a llamar? No, simplemente yo me voy a llamar La Humilde Elegancia, por ser humilde, humilde aquí, humilde en Ciudad, en ese humilde donde sea. Y de ahí me puse la bandera de
y en Maya 2000 La Humilde Elegancia. Ándele. De hecho, cuando fui a tocar a Estados Unidos, allá al Salón Tropis, ahí con los buenos amigos de sonido, de este, del buen amigo, este, ¿cómo se llama? Bueno, tal, me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ah, soy el chambelero, Emanuel Sandoval, ahí en San Diego, California, Salón Tropis. Ahí me dieron varios reconocimientos y nomás fui de entrada por salida, porque pues ahora sí que no me gustó para quedarme en la Unión Americana. Si nomás entré, me dieron mi reconocimiento y me regresé otra vez para acá, para México. Porque así como ganas, gastas allá. Gastas, ya no, yo me regresé, se cobraba 10 pesos la entrada. Sí, de hecho, me dice un amigo, dice, ah, mentiroso, no fuiste a tocar. Le digo, sí, fui a tocar. Le digo, más te hago una apuesta. Ya como quieras que le hable a mi amigo Chambelo. ¿Sabes qué? Mándame unas portadas de allá de Estados Unidos. Porque no me creen que fui a tocar allá a la Unión Americana. Ya me mandó las portadas que son más chiquitas que las de aquí. Unas portaditas por aquí así. Y ya me dice, ten, ahí están. Ya me dio las portadas. Y son las que tengo yo ahorita. Dice Yemaya 2000. Y antes sí. los sonideros competían de eso, ¿no? A ver quién programaba mejor música. Ah, sí. ¿Quién sí. sonaba? Potente, pero bien, ¿no? No, fíjate que ya no importaba la potencia, sino la música que trajeras, porque hay muchos sonidos que tocan muy fuerte, pero nadie baila. ¿De qué te sirve? Entonces, si llevas buena música y compites con música, compites. Y fue lo que me dijo Ramón Ahijado, vamos a tocar juntos. Te digo, me cae, yo tengo miedo, porque ese es el rey de reyes, yo no soy nada, como que sí, para ti no soy nada. Dice, mira, vamos a tocar igualitos, nomás que luego yo lo voy a subir, porque tengo que tomar mi bandera. Pero vamos a tocar igual. Ok, Ramón, órale. Empezamos a tocar igual, empezamos a tocar igualito los dos. Y ya después, él empezó a subir más. Pero con música, ahí nos fuimos. Ya saqué yo mi música y ya con eso. Llévalo de tu bandera, ser humilde. Ser humilde. Yo les he dicho, fíjate, me han invitado a otras estaciones de radio, pero no, la mera verdad, yo le soy fiel a Relax. Ahorita, sí, no es porque por otra cosa, sino porque me abrieron las puertas y ya estoy estoy ahí con ellos, ya tengo 13 años con ellos. Fíjate. Qué bueno. Fíjate, ahí no ganamos, fíjate. Ganamos amigos, o sea, ganamos cuando hay patrocinios, que una tiendita que te dice, oye, anúncianos. Son 50 pesos cada vez que los mencionas, 25 para ti, 25 para el mantenimiento de la estación. Pero ahorita, como por la enfermedad que hubo, pues mucha gente no se quiere anunciar, no quiere apostarle. Sí, pero sí es grato, te digo, conocer a mucha gente. Una vez llegué a un evento, fíjate, y saludó un amigo. Dice, hola, ¿cómo estás? Y estaba con otro amigo, le digo, ¿tú cómo estás? Dice, bien, bien. Le dice él a su amigo, le dice, ¿cómo lo ves? Así en forma de guasa, de farsa. Traje en la radio y no gana nada. Le digo, ¿cómo no? Le digo, gano amigos. Dice su amigo. En verdad, dice, sí, te felicito, dice que ganas amigos. Mira, dice, saca un rollo de billetes y me hace, con todo ese dinero, yo no puedo estar arriba del escenario como él. Seguridad no me deja pasar. Y él sube y baja, como en su casa. Digo, amigo, ¿en verdad te gustaría estar arriba de un escenario? Me dice, sí, agarra mi cámara y sígueme. Que me lo llevo, lo subo al escenario, tomo fotos. Ya cuando lo bajamos al escenario, me dice, ¿cuánto te debo? No, carnal, dice, yo te estoy haciendo un apoyo, y ahí está. Sube y baja, lo que quieras, mano. ¿Tomás? Le digo, no tomo. Si no, ahorita te compraba un pomo, el que tú quisieras, el más caro. No, le digo, así déjalo. ¿Me repite de nuevo la estación de radio para que quien quiera escucharlo? Sí, la estación es 104.5 Relas, exactamente. www.relas1045.com, ahí nos pueden encontrar también por la página. Todos los programas se graban, se suben a la red. Y ahí si gustan verme, ahí me van en cualquier programa y me ven transmitiendo en vivo. O sea, si ustedes agarran usted su celular y se van a Relas, van, buscan Peque Relas o los sábados, ¿qué onda con los sonidos? Ahí me van a encontrar, transmitiendo. De hecho, también hay varios videos con Richard TV y la Emmy, las entrevistas también, tengo varios eventos con ella. Ah, qué bueno. Sí, pues ahí está, amigos. Miren qué personalidades nos encontramos aquí en el Tianguis. Pues él en la radio lo menciona, no le pagan, le pagan con amigos, con amistad. Y él pues vende aquí en el Tianguis, ¿no? Sí, los martes, aquí en mi oficina los martes. La aquí oficina. Aquí me visitas hasta el Omar. Ya. A veces viene de barbita, a veces viene desbarbado, pero ahí viene. Ahí está el Omar. Ya. Ya lo bauticé como Chabelo, amigo de todos los niños. Chabelo, amigo. Ahí está. ¿A poco no? No, ¿a poco no? No ha muerto, ahí sigue. Ahí sigue. No. Capulina no ha muerto, vive, mira. Ahí está Capulina. No sé si quiera mandarle un saludo a alguien que lo vaya a estar viendo. Pues más que nada a toda la gente les mando un saludo de Memo Magaña, mejor conocido como el Pez Ogro.
como Yemayá 2000, todos los sábados en Qué Onda con los Sonidos, en la mañana de 10 a 11, el Pesogro, y en Navidad también soy el Santo Claus. También les puedo decir, ojo, ¿qué tal, amiguitos? No les cambie, soy Santa, estoy con ustedes todas las Navidades, esperamos que se porten bien. Yo soy Santa. Ahí está. Pues nos vemos, banda. Espero que les haya gustado la charla con el señor Memo. Cuando gusten, aquí estamos. Gracias. Ese es mi casa. Eso, gracias.